amigos, hola amigas, bienvenidos a Cham Session. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Acá contentos de estar, de reencontrarnos, de repetir esto semana a semana desde hace 20 años. No es joda, 20 años haciendo esto, que es mostrar música, artistas nuevos, artistas no tan nuevos, artistas con mucho talento en este programa, que a veces los artistas que no tienen tanto cartel y no tienen el acceso, no tienen la posibilidad de llegarle a la gente, de llegar a sus hogares, ¿no? Porque por todo, porque ya sabemos cómo funciona esta industria, ¿no? Así que hoy tenemos un artista desde muy lejos, son 6 horas de diferencia, ¿eh? Está en otro país, es un artista que nació en Argentina y muy joven emprendió su viaje a la diáspora, argentina. Es un músico que es guitarrista, cantante, compositor y además ha sido nombrado embajador latino para la música, para todo el mundo. Él está viviendo en Israel desde hace muchos años. Hace muy poquito tiempo vio el programa con Gustavo Burgach, ¿se acuerdan? El saxofonista que triunfó en Hollywood. Y se ve que ellos se conocen, vio el programa, también conocía el programa de Israel, así que tengo el honor de presentarlo acá, en vivo, en nuestros estudios, y él allá, en Israel, con ustedes, Yehuda Glantz. ¿Estás ahí? Ahí te veo. ¿Cómo estás, Yehuda? Bienvenido a Jam Session. Muchas gracias, sí, bienvenido vos también acá a Israel. Y muchas gracias por recibirme en tu programa. Es un honor para mí también, Diego, querido. Bueno, ahí veo que hay un montón de instrumentos en tu casa. Es decir, tengo un poquito de instrumentos acá. Tengo una casa con más de 200 instrumentos. Y acá también, en estudio, en que trabajo así. Tengo varias cosas que en realidad no solamente toco la guitarra, también toco el charango, toco el piano, toco casi 14 instrumentos, pero lo que más hago es compongo música y hago producciones en mi estudio ya muchos años. Me encanta la música y hago música porque me ayuda a mí, ayuda a otros y es lo que amo hacer. Pero claro, es la vida de músico. He visto tu programa, me gusta mucho tu programa, hace tiempo que te sigo. Mirá, 20 años haciendo un programa, sí. Una consistencia muy importante en la vida de músico. Sí, sostener algo en el tiempo, algo artístico y en este medio no es fácil, así que la verdad que, y no me quiero, ojo, no me quiero arrobar el mérito yo solo, sino que acá hay un equipo maravilloso de gente que labura hace también, no te digo 20 años, pero hace mucho y la verdad que también le ponen el hombro. Bueno, contame, ¿cómo es que te nombraron embajador para la música latina en Israel, embajador musical para todo el mundo? Bueno, eso nació durante muchos años. Yo vengo tocando y hago una combinación, es una fusión lo que hago de música con ritmos latinos, o latinos tendría que ser ritmos folclóricos, es una fusión de folclore con una combinación que de composiciones que hago, donde mezclo también el idioma hebreo y el idioma bíblico, entonces con ritmos y fusión de armonía de Sudamérica. Entonces, durante los años, mucha gente me conoce, no solamente acá en Israel, sino en el mundo judío me conoce con ese tipo de fusión, de tocar con el charango y el Adon Olam, que están en YouTube. Ajá, y mil personas vieron algo así, entonces mucha de la gente que está como conectada con embajadores y con gente de organizaciones latinoamericanas, entonces que me conoce durante muchos años, entonces decidieron, un día me llamaron por teléfono y me dicen, mira, te queremos dar una especie de certificado de embajador.
Y yo pensaba que realmente era una joda. Yo digo, embajador, ¿de qué? Digo, yo toco la viola, la música. Dice, embajador de la música latinoamericana para el mundo, en hebreo. Y Mirá. yo pensaba que era una joda. Y digo, bueno, está bien, ¿viste? Te agarré y lo tomé como joda. Entonces me dice, te convocamos al centro de Begin, en Jerusalén. Y ahí te vamos a dar el Ah, galardón y con todo esto. ceremonia y Entonces, todo. ceremonia y todo, me dieron una medalla y me dieron un. Me decir, entonces yo. Y estaban embajadores de muchos lugares de Latinoamérica, Costa Rica y gentes del gobierno. Y yo le pregunté si con ese galardón yo iba a tener yo iba a poder a pagar iba a poder pagar el supermercado, decide, yo con esto tengo como sobrevivir, porque yo soy músico, toco la viola y canto y hago eso. Entonces me dijo, es una buena chapa para vos. Y digo, Claro. bueno, yo la colgué, la chapa la tengo acá, mira, tengo ahí lo que me mandaron, lo tengo acá. ¿Querés traer? No, no importa, mira, lo tengo ahí colgado, de lo que me dieron es una especie de certificado. Sí, y pero Entonces, además bueno. vos en tu haber tenés haber actuado con la Orquesta Sinfónica de Israel, haber viajado, ¿no? Contame un poco toda esa actividad que venís desarrollando. Bueno, como músico, cantante o es decir, con la cuestión de la Sinfónica de Israel. Bueno, yo hice una producción, en realidad fue que el primer chelán de la Sinfónica de Israel, Doron Toister, yo hacía eventos así corporativos, entonces tomé unos músicos de la Sinfónica para que me acompañen, y ellos escucharon, uno de ellos, que es arreglador también y trabaja para la Sinfónica, escuchó la canción y el tema y lo tocamos, ellos en primera vista, y lo tocamos, y una vez que tocamos eso, me dice si se podía llevar la canción, que es un tema que yo compuse hace muchos años, para que la pueda arreglar para la Sinfónica. Entonces arregló la canción y lo tocaron en un concierto, un tema que yo había compuesto y había arreglado, y él lo adaptó para la Sinfónica y me dijo que el director de la Sinfónica de Israel se quiere comunicar conmigo para hacer un evento. Y me llamaron por teléfono y me reuní con él y me dice, ¿cuáles son tus ideas? Lo que vos quieras hacer. Y digo, bueno, yo quiero producir la Sinfónica, que haga la Sinfónica, haga mis canciones. Entonces hicimos un programa, creé un programa que se llama Nómade, Ajá. que es la transición de la música que había compuesto durante 24 años. Entonces hice todas las composiciones de acuerdo a eso, que iba pasando de lugar en lugar donde yo iba yendo, iba componiendo las canciones, entonces la produje todas con la sinfónica y fue un éxito total. Muy lindo, muy lindo. Pero Y me. Euda, yo te propongo que hagamos un tema antes que se nos acabe el tiempo. Hagamos un tema, nos vamos un corte y seguimos charlando en el próximo corte. ¿Te parece hacer un tema? Dale, Dale, buenísimo. vamos, vamos con un tema. Y a ustedes les digo, no se muevan que se viene el tema en vivo con Yehuda Glanz, él desde Israel y yo desde Argentina. Y en el próximo bloque seguimos charlando. Y dice. Da 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 da
salva, cantadura va, cantadura va. Hoy pachu nachat besimcha bracha vehatzlacha. Itronen kol haTorah, beze haMaor, bezot haPina, tihye shruya haShkina. Nay 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 נחת ושמחה עם ברכה והצלחה בצל זאת הקורה יתרונן כל התורה בזה המאות בזאת הפינה תהיה שרויה השכינה Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström. INSAM. Arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayo, auditorios y cine hogareño. Mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM. Ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Qué lindo estuvo, la verdad que una linda, un lindo tema que acabamos de hacer con Yehuda, que sigue en su casa y vamos a seguir charlando con él, Yehuda Glantz. ¿Seguís ahí? Ahí está, ahí te veo. Bueno, Yehuda, y contame cómo es vivir de la música en un país que por ahí la gente, ¿no? Yo, bueno, tuve la suerte de haber estado hace muy poquito. Israel es un país que está en Medio Oriente, pero es un país occidental 100%. Pero por ahí la gente no sabe cómo es la música allá, cómo piensa que por ahí la música es patrimonio de los religiosos. ¿Esto es así? No, para nada. Acá hay una diversidad cultural impresionante, porque hay gente de todo el mundo que cada uno aporta su arenita de cultura. Cada uno trajo desde su lugar, como yo vine de Argentina y con la cultura de la música argentina, el folclore y lo que sea, el tango, lo que sea la parte armónica de esa cultura, cada uno viene con esa historia y eso se junta y se fusiona acá también. Acá hay todo tipo de música, no solamente los religiosos, acá se crea mucha. Me parece que una de las bases del trance, de la parte electrónica, también fue creada acá. Ah, mirá. Gente así. Quiere decir que hay cultura de la música electrónica. ¿Y qué pasa con el rock en Israel? Bueno, también hay rock y hubo rock. Lo que pasa es que el rock, hay estilos de rock. El rock, también hay rock. Es el rock israelí. El rock israelí, que es algo un poco más simple, la cuestión del rock israelí. También hay una especie de renacencia del rock, que generalmente el rock de Inglaterra o el rock de Estados Unidos, que son
las cosas clásicas, el rock clásico, sí, que de Led Zeppelin, lo que se tocaba en los años 70, el sonido de los años 70. Sí. Hay rock, lo que pasa es que acá, no te olvides algo, que acá la cantidad de gente que hay, por ahí 6 millones de personas, acá es un país pequeño. Entonces, y hay mucha diversidad cultural, y esa diversidad cultural te hace también grupos determinados. ¿Y qué pasa con el exterior, con los artistas israelíes hacia afuera de las fronteras? Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Yo hace más de hecho, de los años, desde el 89, que yo estoy viajando a todo el mundo. Estuve trabajando 17 años en Hollywood. Ah. Estuve en un programa que se llama Friends, estuve en un programa que se llama Teletón, estuve 17 años como uno de los celebrities, tocando en muchos años, tocando en la TV en Estados Unidos y viajando por Estados Unidos mucho, pero también viajé a muchísimos países, en Australia, en Nueva Zelanda, en África, en Sudáfrica, en Europa, en Sudamérica, en México. El hecho de trabajar en todo el mundo también me hizo conocer otro tipo de público. Claro. Y estuve en Rusia tocando, en el Kremlin, en diciembre, hace dos años atrás. Wow, un frío, se te congela todo. Sí. Mismo que yo salía con la computadora, la computadora se congeló. Así no. Que imagínate que. Yuda, nos tenemos que ir un corte, nos tenemos que ir un corte y seguimos charlando en el bloque siguiente. No te muevas, que seguimos acá con más Jam Session. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora podés cursar a distancia. Quédate en casa. Las clases comienzan el 18 de agosto. Ya casi que se nos está yendo el tiempo. Vamos a, bueno, últimas palabras con Yehuda Glantz desde Israel, este músico, esta suerte de trotamundo, porque ha viajado por todo el mundo y ahora está un poco más asentado en su casa. Yehuda, estás viajando menos ahora, ¿no? Sí, ahora estoy en la producción de una música que estoy haciendo con mi esposa Mariel, y ella también es cantante, entonces hacemos algo que se llama Búsqueda Eterna. Ajá. Que son temas, composiciones también de nosotros que la hacemos en español, es una fusión también de interesante, nos pueden encontrar en YouTube. Y también en Facebook, así en Facebook me pueden encontrar a mí también como Julio Yehuda Glantz. Yehuda Glantz, pueden fijarse en Google y también hay mucha información en el YouTube de lo que estoy haciendo. Y la verdad que es un placer estar en tu programa y tratar de reforzar la cuestión musical. Yo tengo también una cuestión del idioma, porque como hace muchos años que estoy hablando otros idiomas, entonces tengo que pensar antes de hablar. ¿Cuánto hace, bueno, que saliste de Argentina? Yo salí en el 79. Ah, un montón de años, 40 años. Claro, y 40 años. Un montón. Claro, ya sos más de allá que argentino. Sí, en realidad el argentino siempre lo tengo, me gusta, tomamos mate en mi casa y tengo también una parrilla, hacemos asado, los recuerdos de la infancia.
y hacemos no asados se borran. Con música y tener claro, y tenemos un espacio, que nuestro espacio que es bastante grande, hacemos veladas bohemias en nuestra casa. Mirá vos. Y hacemos una reunión de músicos, ahora en esta época estamos un poco paraditos con eso, pero claro. Y hacemos veladas bohemias también, y con combinación de a veces sudamericanos que vienen acá y hacemos, me compré una ahumadora, entonces hacemos toco y cocino. Qué lindo. Y eso está buenísimo. Qué lindo, hacer, bueno. Hacer música. Tengo que ir, me tenés que invitar. Ya voy a ir a comer un asado. Pero dale, claro, acá tenemos, a vos te vamos a hacer unos bollos. Ah, bueno, porque soy turco. Claro, las mají, bollos, todo lo que le gusta. Eso sí, las kimpe. Che, escúchame, eso me gusta. Ahí me parece que ya me estoy tomando el avión para ir allá. Y Euda, nos tenemos que ir. Dale. Yo te quiero, bueno, esto va a ser un poquito difícil. Acá en estos momentos tengo en mis manos las mejores cuerdas de viola nacionales, que también tiene de charango, de ukelele. Vi que tenías un ronroco ahí atrás, Martin Blues, son las mejores. Así que la próxima vez que nos veamos, estas son para vos, yo ya te las guardo, ya son tuyas. Muchas gracias, dale, buenísimo, buenísimo. Tengo acá ukulele, tengo charango, tengo roncocó, tengo esta nueva viola, no sé si la conoces. ¿Qué es eso? Qué raro. Y este tiene un sonido, es un sonido acústico con. Ah. Con efecto, es acústico con efecto. ¡Wow! Mirá. Está conectada. Vos. Tiene delay. Wow. Está muy buena esta viola. Mirá vos. Bueno, viste cuando uno dice Israel está perdido en el mapa, no, está más adelantado, por lo menos en tecnología está más avanzado que nosotros, porque ni la conocía esa viola. Se ve que llega antes la data allá, Israel. Sí, acá, es decir, yo la hice llegar porque me gustó el sonido. Ajá. Y la hice llegar. En realidad, me parece que es la única guitarra que hay acá en Israel. Ah, bueno. Me interesaba también. Ya me estaba poniendo mal. Porque es tiene un sonido buenísimo. Divina, divina. Y empezamos a laburar con eso por ahí. Bueno, Yehuda, te quiero agradecer y que hayas participado de este pequeño espacio. Y vamos a hacer un tema, vamos a zapar a la distancia. A través de los 10.000, 15.000 kilómetros de distancia, vamos a hacer una cham. Dale, buenísimo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos desde sus casas. Y nos vamos haciendo un tema en vivo, a la distancia, con Yehuda Glantz acá en Cham Session. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Thank you.
faneja. Me leja y me caía. Se gestar topi. Nishmati. No, no, no.